Me hiciste entender que mi hijo no tenía la culpa de nada. Esto me lo dijo R de Uruguay el año pasado. Hoy M de Chile me dijo algo parecido. En 2021 hacía el primer posteo sobre bullying a raíz de un testimonio que me sacudió. No tenía idea qué iba a pasar. Hoy, con más de 12.000 seguidores después, estamos logrando algo grande. Que la sociedad entienda que el bullying está mal, que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que les dimos, sí, les dimos entre todos esa fuerza, ese impulso que tanto necesitaban a esos padres y madres que sufren y padecen el bullying, que sufren y padecen sus hijos. Sobre todo, hoy saben que sus hijos no tienen la culpa. Vamos por más. Estamos en este hermoso espacio que es Casa Oro para hacer el tercer episodio de Hasta la Vista Bullying, un contenido que hacemos en FW junto a Martín Cáceres, que está en la parte de la producción y el montaje, y Vicky Durán, que es productora, pero también, en este caso, va a ser la entrevistada. Alguien que nos explica con imágenes y nos hace comprender la importancia de no permitir el bullying entre niños, niñas y adolescentes, es ella, Vicky Durán. Es docente y también ilustradora de Uruguay y tuvo la hermosa idea de sumar ambas profesiones para volcar todo su conocimiento en esta problemática, con sus dibujos y a través de su cuenta de Instagram, de ebooks, de stickers y demás piezas visuales, llega a miles de familias para concientizar sobre el acoso escolar. Además, es una de las productoras de esta serie y tenemos tanto para preguntarle, así que aquí damos pie a la entrevista de este tercer episodio de Hasta la Vista Bullying. Vicky, qué placer que a pesar del día lluvioso estamos acá en este hermoso espacio que está calentito para poder hablar de este tema que tanto nos preocupa a ambas, ¿no? Un poco por la introducción y demás, me da la impresión que nos cuesta hablar del bullying. ¿Es así? Bueno, primero que nada, hola. Hola, Vale. Qué lindo conocernos personalmente por ti. Nos cuesta mucho hablar de bullying. A mí me pasó que cuando casi de forma accidental empecé a hablar sobre bullying, encontraba como mucha resistencia del otro lado. Y sobre todo, personas conocidas que venían a decirme, Vicky, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás hablando de eso? Claro. Y después empezaron a darse cuenta que no era que a mí me pasaba algo, sino que realmente tenemos una problemática real, pero que nos cuesta mucho hablar sobre eso. Vicky, de todos los temas que podías hablar, todos los temas que podías hacer ilustraciones, ¿por qué elegiste el bullying? En realidad no lo elegí. Yo creo que el bullying me eligió a mí. Vos sabés que pienso un poco eso, porque fue como siempre, ya he contado varias veces, pero fue como de casualidad. A mí me pasó una situación puntual con una alumna que me cuenta que está viviendo una situación de bullying y yo hice un posteo porque no encontré otra herramienta para hablar de eso. Dije, ¿qué puedo hacer para ayudarla? No podía hablar con los padres, no podía, porque ella me había contado mucho en confidencia esta situación. Y claro, recordemos también a la audiencia que Vicky, aparte de ilustradora, es docente. O sea, la profesión de la docencia más la ilustración lo lleva a realmente especializarse de una manera muy original y muy didáctica sobre esta problemática, ¿no? Entonces, pero esta alumna fue la que fue te dijo ya, claro. Sí, y fue como sin querer. Cuando hago el posteo, encontré como mucha respuesta del otro lado y mucha necesidad de la gente de contarme sus historias y me quedé como embarcada en esta bandera, pero no fue una cosa que yo elegí. Fue que me llegó. Te llegó. Y después no me pude salir y no me quise salir al mismo tiempo, ¿no? Y empecé a encontrar esta forma como, si se quiere, no sé si la palabra es original, pero distinta de comunicarlo, una forma como más amable de comunicarlo, y eso creo que fue lo que funcionó. Yo creo que, primero, porque, digamos, las redes hoy proliferan, la gente las mira, y además, la ilustración es una forma gráfica y además simple de explicar una problemática que es, como te decía la gente, ¿por qué te dedicas a hablar del bullying? Porque, como volvíamos al comienzo, nos cuesta hablar, lo ocultamos y muchas veces lo negamos, pero está presente. Está presente, está muy presente y creo que parte de la negación viene desde un lugar de defensa. Es un mecanismo de defensa. Si yo niego que existe, no me va a tocar.
no me va a pasar. Porque creo que todos en definitiva le tenemos miedo al bullying. Y es verdad que tenemos que tenerle miedo al bullying. Pero si no lo miramos de frente, tampoco podemos hacer algo para prevenirlo. Creo que el camino es mirarlo, saber que está, enfrentarnos a él y hacer algo. Y a través de las ilustraciones, y esta cuenta de Instagram que ya empieza a posicionarse hablando del bullying, ¿cómo vas haciendo cada posteo? ¿Cómo surge, si bien sos especialista, cómo vas transmitiendo cada uno de los conceptos que además le llegan a familiares, a gente que quiere, a docentes, a gente que quiere interesarse sobre esta problemática? Pediatras, psicólogos, un montón. En realidad no son planificados. Uno puede pensar que tengo una planificación, una estrategia atrás y no la tengo. Vienen de historias reales. A mí la gente me cuenta cosas y les pido permiso. Siempre es con permiso, siempre es anónimo. Y sale, el posteo sale así, desde una historia real y una situación real. Lo que me cuentan mis alumnos, a veces son mis hijos que me cuentan algo que vieron o que vivieron ellos, a veces son hijos de amigos, sobrinos, estoy escuchando todo el tiempo. Claro. Y estoy atenta a lo que pasa y de ahí salen los posteos. Y además, desde la comunidad, con la problemática ya, ya cuando suceden las cosas, creo que te hace realmente estar en el terreno, no estar solo hablando desde la especialista, no, sino que estás viviéndolo. Y se ve en cada uno de los posteos la interacción de la gente. Sí. Eso me parece súper, súper interesante para ver cómo repercute en cada una de esos padres, de esos docentes, de esa gente que no sabe qué hacer cuando se enfrenta a esta problemática, cuando es un hijo, es una hija, o es un familiar o un compañero. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué ayuda podemos dar? Y ahí te pueden contactar y sé que realmente respondés a cada uno dando contención. Sí, en realidad me escriben muchas personas y yo no puedo no responder. O sea, no estoy hablando de bullying, ¿no? Le tengo que responder a todos. Entonces me tomo el tiempo. A veces me lleva más tiempo del que puedo, pero lo hago. Y lo que puedo hacer es eso, es contener. Es dar algunas estrategias mínimas que puedo dar, porque yo no soy psicóloga, pero sí lo que hago es contener y como decir, bueno, vamos a paso por paso a ver qué podemos hacer. Y una de las cosas que me pasó, que nunca me esperé en realidad que me pasara, es que hubo madres que me dijeron que yo les hice ver a sus hijos de una forma diferente. Yo les hice entender que sus hijos o sus hijas no eran responsables de lo que estaba pasando. Porque es así, no son responsables Exacto. de sufrir bullying, ¿no? Exacto. Y los padres a veces pensaban, es mi hijo el que nos integra, o es mi hija la que no se hace amiga de este grupito, y nunca es la responsabilidad del niño o niña que es excluido o es maltratado. Y eso fue, para mí fue algo muy, muy maravilloso, ¿vale? Porque claro. El haber devuelto esa mirada amorosa de un padre a un hijo es un montón. Es un montón, porque además desde lo social, siempre como el bullying se quiere, daría la impresión tapar o negar, y bueno, la culpa es la timidez, sí. La culpa es que no es sociable, y en realidad el problema es de todos. Sí. Es de todos, y también de esos chicos que acosan y que también en tus posteos tienen su espacio y esa mirada que también hay que trabajar con ellos. Por supuesto. ¿No? En realidad hay que trabajar con ellos. Exactamente. Lo que pasa, ¿qué suele suceder? La institución lo que hace es, por lo general, culpar al niño o niña que sufre bullying porque los padres que acuden a la institución son esos padres. No los chicos que acosan. Exacto. Entonces tienen una llegada más fácil porque son los padres que van con la problemática, los interesados en que esto termine. Los otros padres no solamente no están interesados, muchas veces no están ni enterados de lo que está pasando. Entonces el camino a veces más sencillo, más fácil, y es el equivocado, es mandar al niño o a la niña que sufre bullying al psicólogo. Y con eso creemos que solucionamos todo el problema. O ¿qué hacemos? Lo sacamos de la institución, lo cambiamos de escuela y creemos que solucionamos el problema. En realidad, esos niños van a agarrar a otro para hacer todo lo que hacían con el que se Exacto. fue. Exacto.
Entonces no estamos resolviendo nada. La situación sigue, cambia el chico o la chica, claro, pero la situación sigue porque el problema está en la escuela, en ese grupo. Exacto, exactamente. Y sí, y yo también siento, ¿no? Después, porque yo los invito a que vayan al feed y van a encontrarse con un montón de casos, de situaciones, pero me quedo con esta mirada esperanzadora donde una niña que sufría bullying, donde los padres, los docentes, los directivos, sí, de la escuela, sí, se pusieron a trabajar en esta problemática y esa chica dejó ese lugar de, digamos, de quedar sola, además a ser parte del grupo, y esos chicos que acosaban empezaron a tener empatía. Y eso fue un trabajo en equipo de adultos. Un trabajo en equipo de adultos que es el único camino. En realidad es el único camino. Lo que tenemos que hacer es saber que está la situación, la detectamos, y ahí poner toda la energía en trabajar con el grupo. ¿Y cómo vamos a hacer para contener y acompañar a ese niño o niña que quedó por fuera, que quedó excluido o que quedó maltratado, a que pueda volver a insertarse en el grupo? Pero cuidado en el... O sea, tiene que ser el foco puesto en el cuidado de esa persona, exacto, de ese niño, y trabajar con el grupo para que pueda recibirlo. Y poner el foco en los que estaban haciendo también, por supuesto, el bullying. Entonces, trabajar con esas familias. No alcanza con trabajar con los niños solo. Las familias, porque los chicos son el ejemplo. Volvemos, exacto, a repetirlo y no nos cansamos en este, no, que lo hablamos, no, siempre con Vicky y con Martín, que es el otro productor. El ejemplo somos los adultos. O sea, los chicos aprenden, las chicas aprenden de nosotros, por supuesto. Entonces, si podemos, no... Podemos hacer un montón con los niños, porque en realidad, yo por ejemplo ahora estoy haciendo talleres en Montevideo sobre sensibilización en escuelas, y lo que podés hacer es llevar la problemática, ponerla sobre la mesa, conversar con ellos y sensibilizar. Pero si no tenemos un trabajo con la familia, después el chico llega a la casa y es como, cae en saco roto, porque de vuelta va a absorber todo, claro, lo que, ¿no?, lo hizo llevar a hacer el bullying. Por supuesto, y además está dentro de este grupo los que observan. Esos también son partes de la... Porque siempre quedan, es fundamental, porque si no hay alguien que observe, tampoco hay ningún tipo de acoso, porque, exacto, no hay gente que esté mirándolo. O sea que realmente es todo el grupo el que tiene que ponerse a trabajar en él, y los docentes, los padres, todos los padres. Todos. Y los testigos son fundamentales, porque sin esos testigos no hay bullying. Exacto. Entonces ahí es cuando tenés que poner el foco en, sobre todo, demostrar y poner sobre la mesa, repito un poco, pero que el bullying está mal. Porque a veces los chiquilines piensan que esto es el trato cotidiano que tenemos que tener con los demás, porque nadie les dijo que eso estaba mal. Y también porque por ahí hay muchos ejemplos, y eso volvemos a los adultos, tratamos muy empáticamente. Exacto. Entonces hay una agresión que tenemos que empezar a pensarla, cómo tratamos al de al lado, al vecino, exacto, a nuestro familiar, con los que convivimos, porque eso es... El ejemplo, no solo las palabras, sino que creo que el ejemplo cotidiano de cómo actuamos llega mucho más a nuestros niños. Es que los niños son concretos, ¿vale? Entonces, en realidad ellos, la realidad que van a ver es la realidad que piensan que es la realidad. Exacto. ¿No? Y la que van a conocer es la que piensan que es. Entonces, a veces en el maltrato se piensa que es lo que se naturaliza. Y se naturaliza. Exacto. Sumado al contenido violento que ven, sumado a un montón no están expuestos a un montón de contenidos y de redes en las cuales la gente también se agrede. Bueno, así la gente se trata. Exacto, porque esto voy a ser distinto. Mal. Y además, Vicky, yo pensaba, porque bueno, estabas hablando, porque vive en Uruguay, en Montevideo, y se vino hasta Buenos Aires, sí, así que nos somos muy agradecidos. Siempre estamos trabajando en todos los programas, pero esta vez además cruzó y se vino, sí, para acá. Y cómo... Como decías, esto de la originalidad a la hora de trabajar esta problemática, no solo también están los talleres, sino, bueno, este grupo de superhéroes, ay, sí, que me parece, o sea, superhéroes niños con habilidades, si me, sí, contás un poquito vos. También salió de la nada, esas cosas son todas cosas que me van como surgiendo, creo que tiene que ver con la creatividad del momento y va pasando. El año pasado hice unos stickers para repartir en escuelas, pero los costeaba yo. Mandaba a hacer una casa de impresión unos stickers y los repartía con alumnos, mis hijos, y todo el mundo andaba con stickers. Montevideo es muy chico, entonces había muchos colegios que habían llegado los stickers.
Este año una alumna me dice, Vicky, ¿no repartís stickers de vuelta? Porque a ellos les encantaba recibir y poder ser y como pegarlos, los soldados exacto. ¿No? Y llevarlo. Y yo no podía seguir costeando esto de los stickers. Y se me ocurrió, y fue una cosa que también con la gente hablando en Instagram, ¿no? Que yo les regalaba un archivo, gratis, les mandaba el archivo a su mail y ellos podían imprimir donde quisieran. Y en realidad no fue en Montevideo, ya pasó al interior del país, Buenos Aires, Córdoba, Chile. España, Chile, Costa Rica, claro. Venezuela. O sea, llegó a muchos lugares los stickers y la gente los imprime y los entrega en la escuela de su hijo, en la escuela del barrio, donde quiere. Y también es bueno aclarar que no es que sos una fundación, sos una docente ilustradora, claro, no es que, y todo lo que estás haciendo. Y no pero iba solo a la liga. Entonces, ¿qué se me ocurrió? Hacer la liga de los superhéroes. Todas estas personas que están ahí, que están entregando los stickers, son de la liga de los superhéroes. Entonces dibujé una liga de superhéroes, que son superhéroes como muy cotidianos, muy como nosotros, como gente común, digamos. Y bueno, vos sos de la liga si entregas los stickers. Nada, fue una cosa que se me ocurrió ahí. Pero desde ese lugar, desde la originalidad, llegamos a esta problemática de manera empática, cálida, como para tratarlo y perderle un poco el miedo. Tenía y que hablar de ser eso, tabú, sí, ¿no? Y, sí. Nosotros, y es un poco también lo que veníamos hablando y cada vez que hacemos estas reuniones de producción, no solo es no solo vos, sino otros profesionales, sí, como Mechi, que la entrevistamos, a Brenda, que la entrevistamos, y más que tenemos pensado entrevistar, que se dedican desde la sociedad, ya no pensando ni en un organismo, ni en una fundación, no, ni de lo estatal. ¿Qué pasa? ¿Es la red de contención? Yo creo que sí, porque empezó a funcionar, esto también tiene que ver con la magia de Instagram, ¿no? Que podemos tener pila de cosas Facebook, en contra, ¿no? Y de YouTube, Facebook, claro. Pero hay un montón de cosas que están muy buenas, que te genera estas conexiones y estas redes con gente del otro lado, ¿no? Entonces yo creo que empieza a haber como una especie de acompañamiento social de parte de estas personas de comunes, que no pertenecemos a nada, y generamos como un movimiento que acompañamos, que damos información desde nuestro lugar, con la humildad que eso tiene, exacto, que tener, ¿no? Mi lugar es de docente e ilustradora, el lugar de Brenda es de coach en crianza, el lugar de Meche de psicopedagoga o de los que sean psicólogos, y todos dando como este acompañamiento a problemáticas que no están tratadas desde los organismos. Y que a veces cuesta muchísimo llegar a ellos. Y cuando te está sucediendo algo en tu familia, necesitas información, sí, para poder contener ese niño o niña y para también poder hablar en las instituciones de una manera que se escuche y que la problemática se resuelva. Exacto. Y ustedes son ese vínculo para tener esa información, esa contención. Claro, porque la gente no tiene por qué saber qué tiene que hacer. Entonces yo muchas veces les digo, lo primero que tenés que saber es que tenés que ir muy tranquilo y no podés ir a pelearte. Porque claro, si vas a pelearte, vas a perder. Entonces eso ya es un montón. Exacto. Porque ya les das como una pauta de anda tranquilo, anda, tratá de ponértelos de tu lado, y plantea con firmeza que esto lo tienen que resolver ya. Todos y pedí juntos, ¿no? Una segunda reunión con tiempo, con un arreglo, un acuerdo. En 2 semanas vuelvo a ver qué acciones ustedes van a tomar o tomaron. Exacto. Y les generas un compromiso. Todo eso la gente no tiene por qué saberlo. Claro. Eso lo sabés vos, yo desde mi experiencia docente, otros de lo que haya tenido como experiencia, ¿no? Exacto. Y también es como padres, no solo dejar la responsabilidad en la escuela ni en el directivo. O sea, nosotros también como padres tenemos que observar, ¿no? Los que somos padres o los que atentos, somos adultos responsables de criar chicos, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué actitudes tiene? ¿Si está caído o al contrario, si está muy agresivo? ¿Cómo sale de la escuela? ¿Con qué cara sale? Claro, ¿quiere ir? Quiere ir. Inclusive también, como decimos, como es todo un grupo, inclusive este chico que tiene esta actitud de acosar, también si el padre empieza a mirar, hay indicios. Hay. Pero tenemos que prestarle atención. Y eso es clave y es tan importante como hablábamos en esto de la crianza responsable, ¿no? O sea, hay una responsabilidad. ¿Estamos a la altura de la circunstancia? Y bueno, más o menos. Creo que estamos un poco distraídos. Todo conspira para que estemos distraídos. Exacto. En realidad, desde la sociedad misma, de lo cultural, lo que se pide al adulto hoy en día es que sea mega profesional, mega deportista, lleno de amigos, que viaje, que salga, que haga. Y los chicos en el medio quedan ahí. O que hagan también los chicos muchos talleres, ¿no? Todo el tiempo. Actividades, actividades, actividades. Salen de la escuela, del colegio, y tienen como una chorrera de actividades.
termina a las 9, 10 de la noche, nadie se encuentra en la mesa, porque todos comen a distintas horas, no hay encuentro de familia. ¿Cómo hacemos para prevenir desde ahí? Es imposible. Es imposible. Hay que encontrar ese espacio para unirnos en familia, hay que encontrar los espacios también en las escuelas para que los chicos puedan interactuar de manera empática. Y bueno, Vicky, a mí me encantaría seguir charlando con vos un montón, ¿no? Porque, pero lo que queremos hacer, y vos, y es un tema que lo venimos trabajando juntos, es que sea dinámico, que dé ganas de seguir escuchándonos para que haya una próxima y para que vengas. O para que nosotros nos vayamos a Uruguay. Ay, más bien, re bienvenidos. Pero Vicky, antes de despedirte, las marcas que nos acompañan con estos programas con una mirada prosocial, una de ellas es Neovac, te quiero hacer un presente. Ay, muchísimas gracias, qué divina. Bueno, Neovac es una marca de bolsos, carteras y accesorios basada en materiales libres de crueldad animal y nos presenta sus creaciones de esta nueva temporada. Ay, qué hermosa. Qué hermosa bandolera, qué linda. Totalmente. Súper práctica. Me parece que es hermosa, totalmente. Se puede usar en cualquier momento. Además, negra no tenía. Ah, buenísimo, mirá qué bien. Espectacular, vale. Y también la gente de Heredia, Infusiones y Especias, que brinda una variedad de sabores para hacer una pausa saludable. Te da este obsequio que son una variedad de tés. Qué cantidad divina. Que para hacer esa pausita que siempre es tan necesaria, la hago siempre, vale. De mañana a las 10 de la mañana me tomo un tecito, me encanta. Y también a la noche. Y tenés, y hay otros, tenés un montón de variedades. Que voy a ver. Para todos tenemos que tener nuestro momento, ya sea un tecito, como en el caso de Heredia, una infusión. Pero el espacio de cada uno es tan importante para poder después brindar lo mejor a nuestra familia. Muchísimas gracias. Tengo tres tipos, pero bueno, después los muestro. Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a las dos marcas por estar con nosotros. Bueno, vale, y yo también te quiero hacer un regalo. ¿En serio? Sí, así que te traje mi cuaderno de ilustración y algunas otras cosas. Mirá, sacalo de la bolsita. La bolsita pobre en el viaje quedó media arrugada. Pero, Vicky, claro, porque toda esta información a través de las ilustraciones, qué hermoso este cuaderno, qué este precioso. Es un cuaderno que te diría que no tiene edad. Es para dibujar, pintar, escribir, encontrarse con uno mismo. Así que, nada, te lo quería regalar. Mirá qué lindo. Bueno, yo te agradezco. Obviamente lo voy a... Creo que voy a terminar pintándolo yo porque me encanta. Perfecto. Bueno, y la verdad que estoy fascinada con el cuaderno y con todo lo que vos haces, con los stickers, con el e-book que también lo puede la gente para ir docentes a buscarlo. Bueno, hoy saqué un e-book, la semana pasada un e-book para vacaciones que fue un boom porque la gente estaba necesitando. Claro. Y bueno, fue hermoso también con actividades para autoconocimiento. Siempre estoy con ese camino, ¿no? De conocernos, de saber quiénes somos, de aceptarnos como somos. Bueno, y la verdad que es hermoso el cuaderno y es hermoso todo lo que haces porque a través de las ilustraciones, de esos posteos o de estos textos tan lindos, vas haciendo que la gente empiece a perderle el miedo al bullying, que empecemos a hablarlo. Ponerlo sobre la mesa. Exacto. Y de a poco ir dejándolo atrás. Como dice esta serie, decirle chao, hasta la vista, bullying. Muchas gracias. Gracias a vos, Vale, por la invitación. Como vimos en la entrevista a Vicky Durán, nos cuesta hablar del bullying, pero hay personas que de a poquito, a través de las redes, de las cuentas de Instagram, de Facebook, de las redes en general, empiezan a tratarlo de manera original, en el caso de Vicky Durán, a través de la ilustración, y otros especialistas que también empiezan a hablar y hacer más visible esta problemática y llegan a la comunidad. A veces me pregunto, y seguramente ustedes se preguntarán, ¿llega más que cuando llega a través de un organismo gubernamental? No lo sé, pero sí empiezan a ser esa red social tan importante que da visibilidad a la problemática y nos hace ser más empáticos y sobre todo ser el ejemplo para que nuestros niños, niñas y adolescentes empiecen a tratarse cada vez mejor, ser cada vez más empáticos para que todos sean felices, para que juntos digamos chao, hasta la vista, bullying.